Amigos de Tamás Visión, bienvenidos a este su noticiero Vivencia Informativa. El día de hoy, miércoles 24 de octubre del 2018, les saluda con mucho gusto su servidor Juan Jaime Hernández González. Recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestros estudios que se ubican en la avenida Morelos número 6 del barrio del Carmen de esta ciudad de Tamazunchale, San Luis Potosí, y que esta señal sale en vivo simultáneamente a través de HTV porque hable los diferentes barrios y colonias de esta cabecera municipal, así como a las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito, y a los vecinos municipios de Matlapa, de Gilitla, y de manera diferida también llegamos hasta el municipio de San Martín Tlalchicuautla. También los invitamos a que estén al pendiente de esta programación en vivo a través de Facebook, búsquenos como Vigiano Tamás Visión, y también las repeticiones están disponibles en esta red social Facebook, en la cuenta Tamás Visión Tamazunchale y Vigiano Tamás Visión, y por supuesto a través de YouTube, búsquenos como canal Tamás Visión Tamazunchale. Los invitamos al noticiero el día de hoy, ya que tendremos información del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, de los municipios de Tampacán, Gilitla y San Martín y del Congreso del Estado. Comenzamos. La comunidad tecnológica de Tamazunchale festejó junto con las autoridades municipales y educativas su 21º aniversario de fundación, en donde el ingeniero Ricardo Bárcenas Rivas, director general del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, enmarcando de manera especial el tradicional CONADI, Congreso Nacional de Ingeniería 2018, reconociendo que este instituto tecnológico ha servido a la formación de profesionales y ciudadanos que han sido, son y serán parte del desarrollo de la región, del estado y del país, además de haber contribuido con el desarrollo del conocimiento y la investigación en la República Mexicana. Aquí la nota. Sean todas y todos bienvenidos a la celebración de los 21 años del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, marco dentro del cual llevamos a cabo este Congreso Nacional de Ingenierías CONADI 2018. Hoy el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale celebra 21 años de compromiso con la formación de profesionales y ciudadanos que han sido, son y serán parte del desarrollo de nuestra región, de nuestro estado y país. Me es muy grato darles a todos y a todas ustedes la bienvenida en nombre de esta comunidad académica. En esta etapa, a lo largo de los años, hemos sin duda contribuido con el desarrollo del conocimiento y de la investigación en el país, formando parte del Tecnológico Nacional de México. El Tecnológico Nacional de México, esta gran familia que hoy día alberga a 5 de cada 10 estudiantes que se están formando en las áreas de ingeniería en nuestro país y del cual el campus Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale orgullosamente forma parte y somos una parte importante dentro de este engranaje de formación en cuanto a la educación superior tecnológica. Los alumnos que albergamos hoy, sin duda serán mañana los ingenieros que propicien, fortalezcan la ciencia, la tecnología y la innovación. Y han sido precisamente en estos escenarios de innovación y desarrollo tecnológico que el Tecnológico Superior de Tamazunchale ha encontrado su nicho y ha brillado con luz propia, a través de la colaboración y de la aportación de alumnos talentosos y sin duda del esfuerzo y acompañamiento de asesores capacitados, de asesores con una gran dedicación, con una gran tesón y con una gran templanza, que han podido lograr que sea precisamente este Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale el único instituto de nuestro estado que tiene el honroso privilegio de haber representado de manera nacional e internacional, de manera ininterrumpida, durante 8 años consecutivos al Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos. Hemos tenido y seguiremos teniendo la fortuna de representar al Sistema Nacional de Tecnológicos dentro y fuera de nuestro país a lo largo de estos últimos 8 años. Y el año siguiente no será la excepción, dado que hace un mes y medio en el concurso Expociencias del Estado de San Luis Potosí, un grupo precisamente de alumnos destacados y asesores comprometidos ha logrado una acreditación para participar en el evento internacional Expociencias que se llevará a cabo en el año 2009 en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Vaya nuestro reconocimiento para este grupo de alumnos y nuestro reconocimiento sobre todo para este instituto que ha logrado brillar con luz propia a lo largo de los últimos años en el escenario de desarrollo de innovación científica y tecnológica de nuestro país. Un aplauso, por favor, para estos alumnos que han engrandecido y que han escrito, sin duda, con letras de oro, el
nombre de nuestra institución. Para lograr todos estos reconocimientos nacionales e internacionales, ha sido fundamental la participación de un grupo de trabajadores comprometidos con el desarrollo de la ciencia y tecnología, y me refiero a maestros, y también la colaboración de los trabajadores administrativos de nuestra institución. Por ello reconozco la labor importante de todo el cuerpo docente de este instituto, del personal administrativo, del personal de servicios básicos, que han contribuido a lo largo de estos 21 años a engrandecer el nombre del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Vaya en ese sentido mi reconocimiento al personal fundador de nuestra institución, que bueno, pues llevan 21 años acompañando paso a paso, día a día, en la consolidación de nuestra institución. Y particularmente el día de hoy, agradezco también la colaboración de aquellos docentes que celebran años de servicio trabajando en nuestra institución. El día de hoy recibirán reconocimiento a aquellos trabajadores que han acompañado durante 20, durante 15, 10 y 5 años a esta institución educativa, de la que orgullosamente formamos parte todos nosotros. Así es que un aplauso, por favor, también les solicito a todo el público asistente, a todos estos trabajadores que cumplen 5, 10, 15 y 20 años de servicio. Finalmente quiero recordar a toda la concurrencia una frase de don Miguel de Unamuno, filósofo, decano, académico español. Él decía: procuremos ser más padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado. Procuremos entonces, jóvenes, alentar el espíritu con el conocimiento, con la sabiduría, con la templanza que encontrarán en las aulas del Tecnológico Superior de Tamazunchale. Si ustedes pueden abrevar ese conocimiento, esas ganas de salir adelante, esa actitud, nosotros orgullosamente expresaremos que hemos cumplido con nuestra misión. Por todo ello y por la presencia de todos ustedes en este Congreso Nacional de Ingeniería 2018, les doy la más cordial de las bienvenidas a la apertura de las celebraciones por los 21 años de vida del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Enhorabuena, sean todos bienvenidos y que esta semana sea de máximo provecho para la vida académica de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y buenos días. Bueno, estamos muy contentos con el arranque de actividades de los 21 años de vida del Tecnológico Superior de Tamazunchale, y el marco pues no podía ser más esplendoroso, más positivo, porque pues estamos arrancando al mismo tiempo nuestro Congreso Nacional de Ingenierías, el CONADI 2018, y pues la respuesta se ve en los jóvenes, pues se ve también en las autoridades que nos acompañan, gracias al prestigio de nuestra institución, y pues bueno, muy contentos de el arranque de estos festejos. Bueno, ofreciendo precisamente eventos a la altura de las exigencias de nuestra comunidad estudiantil, tenemos ahora conferencistas de talla internacional que los verán ustedes ahora presentarse en este magno evento, y talleres extraordinarios también que le estamos ofreciendo a nuestros alumnos. Y bueno, finalmente al cierre de la semana, actividades de esparcimiento, de diversión y de recreación para nuestros jóvenes. Un saludo muy afectuoso, una felicitación a todo nuestro personal que cumple 5, 10 y 15 años, y por supuesto al personal fundador de esta institución. Estamos muy orgullosos de que sean parte de esta familia TEC Tamazunchale. En su intervención, el presidente municipal de Tamazunchale, arquitecto Juan Antonio Costa Medina, agradeció a los maestros y alumnos del Instituto Tecnológico el haber sido reconocidos por mucho tiempo a nivel internacional, invitándolos para que aprovechen su tiempo como estudiantes y cuando terminen como profesionistas, no se olviden de regresarles algo a todos los que contribuyeron en su formación, principalmente a sus padres. Dar las gracias a todo el personal directivo, docente y administrativo de este tecnológico, pero sobre todo a los jóvenes alumnos que hacen posible que este instituto tenga ese desempeño reconocido incluso a nivel internacional. Ahorita están ustedes teniendo la oportunidad de ser estudiantes, posteriormente como profesionistas tendrán la oportunidad de salir y desempeñarse aprovechando todos los conocimientos que se han adquirido aquí. Aprovechen
aprovechen su tiempo como estudiantes. Y cuando terminen como profesionistas, no olviden regresarle a todos los que se los ayudaron en esta formación, principalmente a sus padres. Y no olviden devolverle al pueblo de donde sean en agradecimiento a poder haber logrado su titulación. No podemos conseguir el bienestar individual si descuidamos el apoyo de buscar el bien común. Eso es algo que no falla, es prácticamente una ley. Ahora, en el desempeño de este nuevo cargo que me toca llevar a cabo con una gran responsabilidad, yo quiero seguir reiterando mi apoyo a todas las instituciones educativas y a todo el municipio de Tamazunchale. Y me da gusto que me inviten a este tipo de eventos. El Congreso Nacional de Ingenierías, que se lleva a cabo año con año, y que en este momento me toca hacer la declaración inaugural de este 11º aniversario. A nombre del Instituto Tecnológico Nacional de México, me permito declarar formalmente inaugurado el Congreso Nacional de Ingenierías CONADI 2018 y la semana del 11º aniversario del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, a realizarse del 22 al 26 de octubre del 2018 en las instalaciones de este instituto, siendo las 11:23 de este día 22 de octubre del 2018. Muchas gracias. En este 21º aniversario de fundación del Tecnológico de Tamazunchale, se entregaron reconocimientos a los maestros con diferentes años de antigüedad, incluyendo a los fundadores del instituto. Escuchemos el mensaje del ingeniero Javier Vargas Ángeles en representación de los maestros homenajeados. Hace unos días fui invitado a participar para dirigir unas palabras en representación del personal que cumplimos 20 años de servicio. Sinceramente, no fue algo fácil y además dudé en hacerlo porque considero que dentro de mis compañeros que cumplimos 20 años existen personas con mucho potencial. Sin embargo, agradezco a Dios por permitirme estar aquí presente y poder expresar unas palabras. Hoy cumplimos 20 años desde que llegamos a las instalaciones del Tecnológico, iniciando una travesía por una educación superior que ha venido a transformar a Tamazunchale y sus alrededores. Recuerdo con gran emoción el primer día. Sinceramente, pensaba que todo iba a ser mucho más fácil, pero me equivoqué, porque para poder ser un excelente profesionista debemos de dejar a un lado lo que nos hace daño en nuestro crecimiento. Por eso debemos esforzarnos constantemente, y sabía que si lograba mis sueños se iba a ser realidad. Pero también en la actualidad me doy cuenta que lo que vivimos en aquellos años no es nada comparado con el presente. Agradezco enormemente a mis compañeros y amigos, Gloria, Daniel, Rosy, Norberto, Cirilo y Marcelina, por el enorme esfuerzo, sacrificio y dedicación que han tenido durante estos años en nuestra institución. Y con los que he compartido triunfos, alegrías, éxitos y por supuesto fracasos. Porque cumplir tantos años no es nada fácil. Se requiere de valor y de llevar a un costado la alegría, la amistad y el placer de servir.
así como del apoyo de nuestras familias. Asimismo puedo decir que el Tecnológico tenemos un fuerte compromiso de brindarles a todas las familias de la región una educación de calidad y liderazgo. Es por eso que nos sentimos orgullosos de todos los logros obtenidos desde sus inicios. Hoy podemos afirmar con enorme satisfacción que luchamos apasionadamente por nuestros sueños y por nuestros ideales. Nos imaginamos un futuro de prosperidad para Tamazunchale y a su vez para México. No debemos olvidar que nada de lo que hemos logrado habría sido realidad sin el esfuerzo de todos. Quiero agradecer a las personas que han pasado por ese instituto, porque también han contribuido con su granito de arena para construir esta sólida y exitosa casa de estudios. Finalmente, quiero felicitar y enhorabuena y muchas felicidades a cada uno de mis compañeros y compañeras que hoy son reconocidos. Muchas gracias. Dentro de los invitados especiales a esta ceremonia de aniversario del Tecnológico, se destacó el profesor Raúl Rivera Olvera, presidente municipal de Tanlajas, mencionando su alegría al estar presente en esta actividad educativa, así como ser testigo del arranque del CONADI 2018, que pone a Tamazunchale y al Tecnológico como un instrumento que apoya la educación superior, existiendo la posibilidad de que este instituto tecnológico pueda abrir la oportunidad de que en Tanlajas se cuente con una extensión. Estar aquí en este tipo de eventos, y específicamente en el aniversario de la creación de este Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale y en el desarrollo de este Congreso Nacional de Ingeniería, que sin lugar a dudas pone a Tamazunchale en la oportunidad de poder aportándole al desarrollo de la región. Venimos con la finalidad no solamente de presenciar este extraordinario evento, sino también de abrir posibilidades de que esta institución de nivel superior pueda abrir la oportunidad de que en Tanlajas se pueda tener una extensión de la misma. Espero que podamos avanzar en este objetivo. Hay disposición de su director y eso nos da mucho gusto. Así es de que es un honor estar aquí con ellos. Bueno, yo creo que la educación es sin lugar a dudas el principal motor para el desarrollo del país, y por esa razón, desde nuestra postura de autoridad, vamos a abonarle, vamos a aportar todo lo que esté en nuestras manos para hacer posible que haya oportunidades de estudio para nuestros jóvenes. En Tanlajas específicamente el gran tema es ese, la falta de oportunidades para que nuestros muchachos, para que los egresados del nivel medio superior puedan tener la oportunidad de hacer una carrera en el nivel superior. Por eso estamos tocando puertas, estamos buscando opciones, y bueno, para nosotros el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale es una de ellas. Espero que podamos caminar en la ruta de poder concretar una extensión allá. Pues como todos, con dificultades, falta de recursos, falta de vehículos, falta de lo más indispensable para poder atender a la ciudadanía, pero a pesar de eso y con mucha voluntad estamos sacando adelante la gran cantidad de problemas que como todos los municipios enfrentamos, y Tanlajas no es la excepción. En el corto plazo, atender toda la problemática. Hay temas que son de atención inmediata. Está el tema del agua, que preocupa, que nos ocupa, y estamos trabajando para garantizar que el servicio a las familias de Tanlajas sea lo más eficiente posible. Estamos atendiendo precisamente el tema de la educación. Nuestros planteles educativos en todos los niveles están en condiciones críticas y vamos a invertir una buena cantidad de recursos, lo que estos 3 meses nos pueda aportar para tenerlas en condiciones, para que nuestros jóvenes, para que nuestros niños vayan con gusto a estudiar a sus escuelas, a sus instituciones. Y desde luego el tema de la vivienda, que también preocupa, el tema de los caminos,
que estamos trabajando en coordinación con la Junta Estatal de Caminos, estamos tocando puertas ante la SCT para tratar de tener a la voz de ya los proyectos ejecutivos que nos permitan tocar puertas en la federación para tener los recursos que permitan modernizar algunos, que permitan tener en buenas condiciones una buena cantidad de tramos carreteros que comunican a las comunidades con la cabecera municipal. Pues agradecer la oportunidad de poder estar aquí en esta institución. Repito, es un honor y bueno, qué bueno que eventos como este se dan y ojalá que hubiera muchos en toda la región, porque es una oportunidad extraordinaria para que los jóvenes se puedan preparar y puedan servirle a su patria, puedan servir a su región. En otra información, en Tampacán, la presidenta municipal Briseire Sánchez López, después de haber tenido la visita del gobernador doctor Juan Manuel Carreras López, continúa con los trabajos de remodelación del palacio y de su centro histórico, además de atender las principales calles de la cabecera municipal, estando al pendiente de la reubicación del comercio ambulante, así como del transporte público. Muy buenos días, pues sí, trabajando aquí todo el personal que ustedes pueden observar realmente se encuentra dedicado a sus labores. Yo creo que ha sido una de las partes fundamentales de que se haya avanzado tanto en tan poco tiempo. Todos tienen bien entendido cuál es su responsabilidad. Llegamos exactamente a la hora de entrada, nos vamos mucho después de la hora de salida, pero todo con el mismo fin, el mismo propósito, es que estas instalaciones de la presidencia municipal, como la plaza, queden listas a la brevedad posible. Sí, para mí significa, y para los tampacanenses significa muchísimo el sentir el respaldo del gobernador, muy poco tiempo de iniciada la administración y ya teniendo pues a la persona que tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestro municipio. Lo pude observar contento, me expresó muy aparte el decir que me ve con mucho entusiasmo, que ve que tengo las ganas de trabajar y pues es eso básicamente, que se llevó una buena imagen. Pude hacer las peticiones que siempre había soñado y yo estoy segura que me va a dar resultados. Por aquí hay muchísimas necesidades y de verdad que se lo pude dar a entender, se lo pude reflejar. Yo en campaña lo mencioné mucho y yo creo que la gente no lo creyó, que la primera vez que viniera el gobernador, siendo yo presidenta municipal, lo iba a pasear por sus calles, por las calles del municipio que estuvieran en peor estado, que le iba a pedir realmente y que él viera la necesidad que había en el municipio, y así lo hice. Los tiempos de lluvia pues se dejaron apreciar las calles como realmente están. Él pudo constatarlo, no solamente de palabras, sino él viéndolo, se le pidió el apoyo para las calles del pueblo, se le pidió el apoyo por ahí para el proyecto del mercado municipal, que como es sabido por todos ustedes, fueron reubicados. Pero soy una persona responsable y el hecho de que ellos hayan accedido de muy buena fe a cambiarse de lugar, pues yo me siento con un compromiso con ellos. Yo quiero irme de esta administración dejándoles un lugar seguro en donde ellos puedan trabajar. Lo trajimos por aquí a la plaza, que se diera una vuelta, le enseñamos el antes y el después. Estaba muy sorprendido porque dice que en tan poco tiempo hemos logrado mucho y sinceramente aún falta. Yo quisiera ver realizado ya el proyecto por completo, pero pues bueno, vamos, no poco a poco, porque todos los días se avanza a pasos agigantados. Por ahí les comparto también que por la noche sostuvimos una reunión con el padre de la iglesia de aquí de nuestro pueblo, porque yo creo que todo debe de ir acorde. También le hacen falta por ahí algunos trabajos de lo que es pintura, todo para que se vea en armonía. Presidencia, la plaza y nuestra iglesia, que para mí es la imagen que representa al pueblo, y pues bueno, él está en la mejor disposición de poder trabajar con nosotros, y por ahí estarán viendo también los trabajos que se estarán realizando en la explanada de la iglesia. Mira, las oficinas estaban en condiciones no óptimas para trabajar, y yo no voy a echar culpas a los gobiernos anteriores. Yo, mi administración cuenta desde el día primero para acá, no están en las condiciones. Vamos a hacerle las mejoras necesarias para que el personal y la gente que nos visita se sienta pues a gusto en su estancia dentro de esta presidencia municipal. Aparte de no estar en las condiciones, pues
La presidencia municipal tiene dos pisos. En la parte alta teníamos el departamento de 65 y más, de Prospera, de INAPAM, algo que me preocupa porque son personas de edad avanzada que no pueden subir escaleras. No sé, sinceramente, cómo administraciones pasadas estuvieron trabajando, dándole el servicio a las personas de edad avanzada que no podían subir o a personas discapacitadas. Es por eso que, pues, desde el día uno se empezaron los trabajos de remodelación y de ampliación en la parte baja de la presidencia, en donde van a poder ver oficinas nuevas. Al igual, el servicio de telecom se amplía de horario, se amplía a fines de semana, y pues nos vemos en la necesidad de darles las condiciones para que ellos puedan estar trabajando, a falta del cajero automático, que también quiero compartir con ustedes. Se le está dando el seguimiento para que nuestro cajero pueda regresar, porque nos hace muchísima falta, claro, garantizándole al banco la seguridad, porque me he comprometido con ellos que si ese cajero vuelve a nuestro municipio, me voy a asegurar de que tenga vigilancia las 24 horas y, por supuesto, las medidas de seguridad, cámaras de vigilancia que se necesitan, pues, para que no vuelvan a suceder los actos vandálicos como en mayo pasado sucedieron. Nos dedicamos a buscar gente que nos garantizara un buen trabajo sin antes poner de por medio el empleo temporal para la gente de Tampacán. La gente que está viniendo a dirigir los trabajos sí tienen que ser muchas veces personas de fuera que tienen otra visión, que tienen otra proyección del municipio, pero todos los empleados que están colaborando con los trabajos es gente tampacanense, porque yo me comprometí con ellos, les dije que el trabajo de nuestro municipio se quedaba en nuestro municipio y así lo estoy haciendo. Briseida Sánchez López, presidenta de Tampacán, mencionó que calculan terminar los trabajos de remodelación del Palacio Municipal en su primera etapa a fin de mes, y de esta manera disfrutar los festejos de Chantolo y posteriormente retomar las acciones, dándole una arregladita al kiosco que está un poco descuidado, pero con la pintura va agarrando la forma que se requiere para que las familias puedan disfrutar de su centro histórico. Pues tenemos calculado para fines de este mes poder estar dando paso a la primera etapa de la remodelación para poder disfrutar de las fiestas de Chantolo. Ya después de las fiestas de Chantolo, pues iniciaría con una segunda etapa, pero lo que alcanza a ver nuestros ojos a simple vista, pues estará listo para fines de este mes. Pues el kiosco se le está dando por ahí su arregladita. Es un kiosco que está en buenas condiciones, todavía un poco descuidado, sí, pero con los trabajos de pintura va agarrando ahí la forma que queremos. De verdad que a mí me da muchísimo gusto hoy, martes de comercio, el poder asomarme a la ventana y ver que hay familias en el kiosco, que hay familias en la plaza, ocupando esas bancas como se tienen que ocupar, y no para poner mercancía que de pronto los comerciantes traían y ocupaban las bancas, pues para que les sirviera de mesa para lo que estaban vendiendo. Ahorita se le está dando el uso, y de verdad es que me siento muy contenta y muy satisfecha con los resultados de este trabajo. Yo sé que a medida que vaya avanzando el tiempo, las personas que no confiaron en el proyecto se van a ir dando cuenta que mi intención es única y exclusivamente el servir al pueblo, y que el trabajo de una mujer se vea reflejado en eso, en la apariencia, en la buena organización, en la buena fe de los trabajadores, porque sí me ha costado un poquito tener charlas largas con ellos y poder meter en sus cabezas esa idea que tengo yo de decir, estamos aquí para servir, y bien, pues sí nos remunera a lo mejor un sueldo, pero que lo hagamos con gusto y con el único afán de poder hacer algo, que nuestros nombres se queden en la historia por haber pertenecido a esta administración, que fue una administración de cambio. Bueno, por ahí se asignaron algunas calles que pues da al frente de lo que es el mercado fijo, en donde están los puestos de comida fijos, esto con la intención de no separarlos tanto, porque pues es a ellos a los que realmente le compran el alimento la gente que viene de fuera. Y pues bueno, sin ningún problema he estado al pendiente de la vialidad, veo que todo marcha como queríamos que marchara. Al departamento de vialidad, pues les he hecho mucho hincapié que cuidemos la seguridad de los tampacanenses, que de repente pues sí puede haber por ahí algún embotellamiento, pero que traten de resolver
resolverlo lo más profesional posible, cuidando siempre al peatón, porque pues en este caso vemos que hay muchos niños que salen de las escuelas, y pues bueno, todo aparentemente marcha como queremos que marche, y yo sé que con el tiempo se seguirán mejorando el servicio porque estamos comprometidos con la ciudadanía. Bueno, pues estamos preparados ya desde hace mucho tiempo. Ahorita se están ya haciendo los arreglos finales para poder recibir. Desde el día 29 tenemos la primera actividad, que es la proyección de la película Coco, que pues espero ver esta plaza llena de niños corriendo, jugando, en esta armonía que se vive dentro de lo que es el pueblo. De verdad que quiero que ya lleguen esas fechas para poder disfrutarlas, porque yo creo que será un Chantolo diferente, al menos para mí, porque es algo que siempre soñé, que siempre quise hacer, y hoy tengo la oportunidad de poder proyectar un Chantolo como a mí me gusta. Pues invitar a todas las personas que nos ven, decirles que tenemos un nuevo Tampacán, es un Tampacán armónico, un Tampacán limpio, un Tampacán que los espera con los brazos abiertos. Estoy segura que si este año nos visitan en Chantolo, el año que sigue regresarán, porque se llevarán una buena experiencia, un buen sabor de boca, y saber que los tampacanenses estamos comprometidos con el rescate de nuestras tradiciones. Y pues bueno, ahí tendremos nuestra participación como ayuntamiento, estaremos por ahí participando y dando muestras que se predica con el ejemplo, y que pues bueno, seremos los primeros ahí en estar poniendo nuestro granito de arena para el rescate de nuestras tradiciones. En un momento continuamos con más información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Soy Victoria y las visito de Italia. Se me ha hecho increíble el paisaje. Después de la aventura en las tirolesas, se me ha hecho increíble y más bonito que la foresta amazónica. En solo 3 años recibimos más de 5 millones de turistas. Uno de cada 5 cuartos de hotel se ha construido en esta administración. Y nuestra capital es primer lugar nacional en ocupación hotelera de ciudades del interior. San Luis Potosí se proyecta en la escena cultural nacional e internacional del arte surrealista, con la creación de nuevos museos Leonora Carrington en la capital y Gilitla. Vine en esta ocasión exclusivamente para conocer este museo. Mi opinión es que está impactante, el lugar está sumamente agradable. Yo he salido de San Luis Potosí llena de arte. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. El 18º Festival de San Luis trae la alegría del mundo. Para cerrar, en la Plaza del Carmen este 28 de octubre a las 20 horas, se presenta Flor Amargo, de México. Acceso libre. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Antes este camino estaba muy feo, cuando trasladábamos un paciente durábamos horas. Ahora el camino está muy bien, una labor muy buena. Necesitábamos de ese gobierno que viera hacia nosotros, que viera por nosotros. Para fortalecer la conectividad de nuestras regiones y la comunicación de San Luis con el resto del país, en 3 años se invirtieron más de 6 mil millones de pesos en infraestructura carretera. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Hace año y medio retomé mis estudios, hice kinder, primaria y secundaria. Y ahora que hubo la oportunidad que el gobierno está dando todas esas facilidades, decidí hacerlo para seguir adelante con nuestra vida terrenal aquí. Con más de 161 mil alfabetizados o certificados en primaria o secundaria, somos el segundo lugar nacional en combate al rezago educativo. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Toda la vida he sido productor de cacahuate, desde hace 3 generaciones no habíamos tenido tal apoyo y pues ahora estamos muy contentos, muy agradecidos con el gobierno. Realmente estamos viendo el interés, está apostándole al campo potosino. En 2017 nuestro campo ocupó el primer lugar nacional, con un crecimiento agropecuario casi 4 veces mayor que el promedio nacional. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado.
Fui beneficiada con una beca para deportistas de alto rendimiento para seguir con mis entrenamientos. Este tipo de apoyo que nos da el gobierno me parece muy bueno, ya que antes no nos lo proporcionaban y nos da la oportunidad de ir a torneos fuera de México. Gracias por apoyar mi potencial. En San Luis Potosí, fortalecemos el deporte con mayor infraestructura y por primera vez se brindan apoyos y facilidades a deportistas potosinos de alto rendimiento. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Mi niño está muy contento, muy satisfecho con el desayuno. El beneficio para los niños es esencial porque nos ayuda mucho a que tengan un mejor desempeño en la escuela, a darles una mejor alimentación a los niños, ya que nosotros no contamos con suficientes recursos. Como nunca, brindamos alimentos a más de 220 mil personas. Pasamos de 100 a 381 comedores comunitarios en 3 años. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Concluimos la planta de tratamiento de aguas residuales El Morro, que incrementará el porcentaje de saneamiento en la zona metropolitana del estado al 95%, ubicándonos entre las 10 principales del país. Esta planta El Morro, claro que es un beneficio muy productivo aquí para esta zona. El gobierno del estado se está preocupando acá por nosotros para sacar adelante esta zona. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Tuve un problema en mi corazón, por lo cual me tuvieron que mandar al Hospital Central. Ya me estaban esperando porque mi vida ya era de alto riesgo. Estoy agradecido porque pues salí muy bien. Hoy en San Luis Potosí, 93 de cada 100 potosinos cuentan con acceso a los servicios de salud y por ello mantenemos el primer lugar nacional en cobertura. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Concluye un día más para dar paso a un nuevo amanecer. El repicar de las campanas y el olor a copal anuncian la llegada de aquellos que se nos adelantaron en el camino de la vida. Tampacán se prepara para vivir la más grande de sus fiestas, Xantolo 2018, tradición que perdura toda la vida. Ven y vive a lo grande nuestras fiestas del 29 de octubre al 2 de noviembre. Ayuntamiento 2018-2021. Gobierno con sentido humano.
Regresamos con la información. En el pueblo mágico de Gilitla, la presidencia municipal que preside el profesor Martín Eduardo Martínez Morales, el Departamento de Cultura y Biblioteca Pública, dan a conocer la programación del Día de Muertos 2018, iniciándose el martes 30 de octubre para culminar el 3 de noviembre, teniendo como escenario la plaza principal. Aquí la nota. Pues, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre es un gusto. Las fechas del martes 30 de octubre al sábado 3 de noviembre, maestra, ¿verdad? Del martes al 3 de noviembre. El escenario será en la plaza. Fíjate que aprovecho también para informarles que dentro de la organización que nos exige nuestro presidente municipal está la de manejar una imagen de identidad en la que estamos trabajando, pues para que estos programas sean aprovechados. Esperamos muchísima gente, entonces yo voy a ponerme de acuerdo con mis compañeros porque no quiero alterarles su programa ni su organización, entonces voy a plantearles una propuesta que es interesante para el escenario, para que pueda ser aprovechado, ahora que tenemos esta magnífica plaza, que sea aprovechado en sus cuatro vistas. Entonces esa es la idea básicamente, pero vamos a proponerlo. Si no altera la organización de mis compañeros, con todo gusto les damos a conocer. En esta organización previa, que hemos tenido varias reuniones con directores de diferentes departamentos, es una idea conjunta. Pretendemos que en este año Todos Santos recupere el misticismo, la espiritualidad que guarda la tradición de estas fechas. Entonces, en el rescate y en el fortalecimiento de esa tradición cultural se ha programado este evento. Ofrecemos cinco días para festejar el Día de Muertos. ¿Por qué? Porque es un periodo en el que cae puente vacacional, hay que ofrecer una amplia gama de ofertas para los visitantes. El día martes se inician estos eventos por la tarde. A las 8 de la noche está programada una exposición de arte. Y va a ser una exposición que va a perdurar por medio mes. Para el día miércoles 31, se ha programado a las 8 de la mañana, por parte de la Zona Escolar Indígena 301, en Plaza Principal, un programa artístico, desde comparsas, altares y demás. Viene de parte de Educación este ofrecimiento. Por la tarde, 7:30 de la noche, tendremos un desfile de comparsas. Es un desfile de comparsas intermunicipal. Asuntos Indígenas se va a encargar de difundir la convocatoria para que a las 8:30 tengamos un concurso de comparsas exclusivo de las localidades y de cabecera de Gilitla. Entonces va a ser un foro abierto solo para gilitlenses. Hay una convocatoria especial para que se inscriban todas las personas interesadas de las comunidades y de los sectores de nuestra cabecera a este concurso de comparsas. El Honorable Ayuntamiento convoca el concurso intermunicipal de comparsas de huevos. Las inscripciones van a estar abiertas del 15 al 30 de octubre en el edificio de Cultura. Las bases, se citará todas las comparsas en el punto de partida a las 5:30, partiendo desde la Casa Náhuatl hasta el centro. El concurso se llevará a cabo al finalizar el desfile en la plaza principal. Habrá cuatro estaciones, cuatro paradas en ese recorrido de desfile. Las comparsas se deberán conformar con un mínimo de 10 personas y un máximo de 30. Las comparsas podrán ser mixtas. Acerca de la duración de una comparsa, un límite de entre 5 minutos y un máximo de 10 minutos la presentación. Además, hay que
leer una reseña que vaya describiendo el simbolismo que quiere presentar la comparsa. Nos hemos documentado para seleccionar los personajes que son los que van a revestir cada cuadrilla, cada comparsa en participación en concurso. Como personajes pueden traer el vaquero, el diablo, la muerte, la novia, el novio, el toro, los viejos, la mujer embarazada. Deberán demostrar una identificación que acredite que son participantes gilitlenses. Acerca de los aspectos a calificar, en las bases, bueno, se va a calificar que sean máscaras originales de madera o bien pueden ser de plástico látex. Sin embargo, vamos a dejar fuera o a descalificar aquellas máscaras que sean alusivas a los extranjeros como el Halloween. También acerca del vestuario se calificará que sea un vestuario auténtico, un vestuario creativo, según el personaje que represente. La coreografía deberá estar apegada a la tradición, la música será grabada y original la presentación. Acerca del jurado, el Departamento de Cultura tiene el compromiso de designar a un comité organizador que sea experto en la materia. Y bueno, todo ello se va a ajustar a las bases de esta convocatoria que se está haciendo oficial desde esta fecha. Acerca de los premios, para el primer lugar se está ofreciendo 5,000 pesos, al segundo lugar 3,000 y al tercer lugar 2,000 pesos. Para el día jueves 1 de noviembre, se abre un concurso de altares con el Departamento de Educación. Se empiezan a construir los altares desde las 8 de la mañana, maestro Paulino. De 8 a 2. Empezamos con los concursos de altares. Se va a lanzar una convocatoria a todos los supervisores que son encargados de las diferentes zonas. Y también la biblioteca se va a hacer presente en esta exposición del jueves 1 de noviembre. Dentro de todos los trabajos de la maestra Gaby, vamos a apoyar ahí al profe Paulino con una exposición de coronas. El jueves inicia el curso de coronas, es gratis aquí en la biblioteca como cada año, y las coronas que realice la señora se va a poner una exposición aquí junto con el profe Paulino al lado de los altares, y ahí mismo se hace un concurso de calaveras literarias que también ya cada año lo realiza la biblioteca municipal. Está el concurso de calaveras literarias. Como pueden ver, puede participar cualquier persona, desde niños hasta adultos mayores. Vamos a invitar a todo el público. También tiene, pues, todos conocemos ya las calaveritas, ¿verdad? Que muchas veces pues van dedicadas en esta ocasión pues al presidente municipal, pero puede ser alguna persona viva o alguna persona muerta. Se van a recibir las calaveras aquí en la Biblioteca Pública Licenciado Florencio Salazar Martínez desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas y es hasta el 30 de octubre. También tenemos un jurado que va a estar integrado por personas de aquí del ayuntamiento y los tres primeros lugares también se van a dar a conocer ese mismo día junto con el concurso de altares. Tenemos también premios, el primer lugar son 1,200 pesos, el segundo lugar 800 y el tercer lugar 500 pesos. Por la tarde, a las 7:30, hay un desfile y concurso de catrinas. Este desfile va a partir desde la secundaria arriba, y van a hacer un recorrido hasta el centro en donde se va a desarrollar un concurso de catrinas. Las inscripciones están abiertas a partir de esta fecha en que se oficializa la convocatoria en el edificio de cultura. Se calificará el vestuario, la originalidad, el maquillaje, la creatividad, el desenvolvimiento. Con premios para el primer lugar 5,000 pesos, para el segundo lugar 3,000 pesos y para el tercer lugar 2,000 pesos. Una vez terminado el concurso de catrinas, vamos a proceder con la ya tradicional lectura de mitos y leyendas en el patio municipal.
Al finalizar el desfile de concurso, se va a estar invitando a la sociedad quiritense, así como al turismo también, a acompañarnos en una procesión nocturna desde la plaza principal hasta el panteón. Bien, para el día viernes 2 de noviembre a las 6 de la tarde estará presentándose en la plaza principal el Teatro de Títeres Francisca y la Muerte. A las 7:30 de la noche se hace un llamado, una invitación especial a todos los municipios hermanos de la Huasteca Potosina, de la Sierra Gorda Queretana también, para que nos acompañen, porque este día está destinado a presentar, a exponer, a exhibir el trabajo de los municipios que circundan a Gilitla. A las 9:30 estará un grupo de música alternativa para que la gente también baile, porque la gente también quiere sentirse contenta, quiere disfrutar con la familia, con la pareja. Entonces está destinada esta noche para que vengan a una bonita noche en donde van a poder bailar. El día sábado, sábado 3 de noviembre, bueno, ya es fuera de fiestas, de Día de Muertos, sin embargo, aquí el Departamento de Turismo, Pueblos Mágicos, Cultura, pues hemos extendido un día más en el que a las 8 de la noche estará con el auditorio, pues, el trovador Ernesto Ruiz, quien va a presentar un homenaje a nuestro popular trovador Chava Flores. A las 9 de la noche habrá teatro y a las 9:20, 9:30 de la noche otro grupo de banda de rock, para que también vengan los jóvenes y los turistas a disfrutar de la música. Estarán las piedras. Invitarlos a que inviten gente a nuestras festividades. En otra información, el diputado federal Marcelino Rivera Hernández, en entrevista exclusiva, dijo que trabaja en San Lázaro desde hace más de un mes, tomando decisiones, teniendo los consensos necesarios en los temas de las comisiones, entre ellas la de Asuntos Indígenas, donde es secretario, así como la de Desarrollo Rural, y la de Frontera Sur, donde también es integrante, atendiendo de manera especial la Comisión de Asuntos Indígenas, mediante la creación del INPI, que es el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. Hoy estamos acá en San Martín Chalchicoautla. Hemos estado trabajando en San Lázaro, ya tenemos prácticamente más de un mes trabajando, ya hemos tomado las decisiones, ya hemos generado los consensos necesarios para el tema de las comisiones. Ya prácticamente instalamos las comisiones, de las tres comisiones que nos toca por diputado, prácticamente en las tres ya instalamos. ¿Cuáles comisiones son las que le tocan al servidor? Es la Comisión de Asuntos Indígenas, en la cual su servidor es secretario de la comisión, la Comisión de Desarrollo Rural, en la cual soy integrante, y en la Comisión de Frontera Sur, en la cual también soy integrante. En cada comisión hay mucho trabajo legislativo que hacer. En el tema de asuntos indígenas viene un tema muy importante, que es la nueva creación del INPI, que es el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. Es un instituto que va a derogar la ley de la CDI y en consecuencia prácticamente se genera un nuevo instituto con las mismas, con atribuciones similares, pero se van a hacer unas adecuaciones para que haya mayor ejecución de obras y acciones, que tengamos los pueblos originarios mayores atribuciones en la toma de decisiones de presupuesto. Eso es lo que se está generando en materia de la nueva legislación en materia indígena. También recordemos que ya está en el tema que esto nos ha formado la Suprema Corte, que tenemos que legislar en la materia de la ley de consulta indígena a nivel nacional. Estamos trabajando en ello, estamos revisando las iniciativas de ley, esperemos que en próximos días sean turnadas a la comisión para poder trabajar. En la otra comisión ya la instalamos, la de Desarrollo Rural, también ya se instaló el pasado miércoles. Estamos revisando qué temas pendientes nos dejan en la legislación, pero ahí todos coincidimos que tenemos que trabajar juntos. Toda la comisión coincide que tenemos que buscar mayores recursos para el campo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nuestro país, México, es gran productor de muchos
de mucha citricultura, mucho agricultura, pero faltan incentivos para los pequeños productores. Estamos en eso, estamos peleando presupuesto, vamos a estar bajo el mismo esquema. También estamos revisando el tema de las exportaciones, de las importaciones, del tema del área de desarrollo rural. En la Comisión de Frontera Sur, ahorita tenemos un problema social muy grande con la caravana migrante que viene desde el país de Honduras, y en consecuencia, ¿por qué estamos en esa comisión? Porque como todos saben, San Luis Potosí es lugar de paso, San Luis Potosí es un lugar donde pasan nuestros hermanos centroamericanos, y la posición del Partido de Acción Nacional ahí ha sido muy clara. La posición es que se respeten los derechos humanos. Quienes hemos tenido la oportunidad de ser migrantes indocumentados, sabemos lo sensible que es este tema. En consecuencia, nosotros desde Acción Nacional hemos hecho un llamado para que se respeten los derechos humanos, para que se atienda a esa gente, a esas familias, a esos niños que están en esa caravana, y darle las condiciones y las garantías de respetar sus derechos humanos. Hoy, en estos días, en los próximos días, estaremos trabajando muy intensamente. ¿Por qué? Porque ya esperamos que en próximos días el presidente nos mande, el equipo de transición nos mande el proyecto de la ley de ingresos y posteriormente el presupuesto de egresos. Ya estamos en próximos días, el presidente tiene hasta el 15 de diciembre, nuevo presidente, para enviar el presupuesto, y posteriormente nosotros tendremos del 15 al 31 de diciembre para aprobar dicho presupuesto. En consecuencia, estamos trabajando juntos, estaremos trabajando con los alcaldes de la mano para generar proyectos para nuestra región huasteca. Hemos estado platicando ayer, el día de ayer, sostuvimos una reunión con los alcaldes panistas. En próximos días tendremos reunión con los demás alcaldes de la región huasteca, porque a fin de detonar los proyectos más importantes que ellos tengan. Nosotros estamos trabajando, incluso también hemos estado presentes aquí en San Martín, viendo qué proyectos se van a presentar en las diferentes carteras. Se están actualizando algunos, lo platiqué con el alcalde de San Martín, se están actualizando algunos proyectos de infraestructura que se están revalidando. ¿Qué cosa quiere decir revalidar? Se están actualizando en costos, eso por las dependencias federales. En consecuencia, estaremos revisando muy puntual. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que meter proyectos de infraestructura, de sistemas de agua, sistemas de carretera, carreteras, tenemos que meter, ¿por qué no decirlo?, en temas culturales, en temas de turismo. Pero ahí nosotros tomaremos la decisión y en cuáles generemos consenso para presentar la propuesta también en el presupuesto de egresos de la federación. La relación es muy institucional. Nosotros sabemos que el gobernador tiene que buscar a los diputados federales en San Lázaro, porque somos los que aprobamos el presupuesto federal. La relación ha sido muy institucional. Esperemos en próximos días nos vaya a visitar y generar los consensos para los proyectos de San Luis Potosí ya en todo el estado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros nos tocará aprobar el presupuesto para San Luis Potosí, para todo el estado de San Luis Potosí, y en consecuencia esperemos que nos presente la propuesta de cartera de gobierno del estado para nosotros poder palomearla y que sea ingresada en el presupuesto de egresos de la federación. Bueno, pues como todos es sabido, los esperamos en su domicilio en la comunidad del Tepetate, pero también los esperamos a toda la gente que nos quiera visitar en San Martín Chalchicuautla, cabecera, a partir de las 4 de la tarde, y habrá danzas en la plaza pública. Pues, sin embargo, todos los días del Chantolo, desde el 31, 1 y 2 de noviembre, en San Martín es la festividad más grande de la Huasteca. Los esperamos con las puertas abiertas de nuestro municipio, y esperamos que nos puedan visitar la gente y aquí serán bien atendidas. No, pues agradecerles la oportunidad y decirles que estamos trabajando todos los días en beneficio de los ciudadanos, que hoy el Partido de Acción Nacional ha presentado iniciativas para que en la próxima ley de ingresos se reduzca el IEPS. ¿Qué cosa quiere decir el IEPS? Que el tema de la gasolina, nosotros hicimos la iniciativa de ley para que en el tema de la gasolina se le quite aproximadamente 4 pesos, que es el impuesto del IEPS. En consecuencia, esperamos que así nos manden la ley de ingresos. El Partido de Acción Nacional está del lado de los ciudadanos. Comunicación social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos Eugenio Gobea Arcos, Marta Barajas García, Ricardo Villarreal Lu, Rolando Herbert Lara, Alejandra Valdés Martínez, Cándida Ochoa Rojas, Marité Hernández Correa, Héctor Mauricio Ramírez Conichi, Angélica Mendoza Camacho,
Jesús Emanuel Ramos Hernández, Mario Larraga Delgado y Rubén Guajardo Barrera. En este tema, la ley de ingresos del gobierno del estado, que estará a consideración del Congreso a revisión, y ese sería el momento propicio para echar abajo precisamente el pago por control vehicular, tirar el pago por control vehicular y disminuir el pago de la licencia. Yo creo que hay un compromiso muy claro ya establecido con el secretario del Trabajo y estamos empujando todos aquellos proyectos que hablen del trabajo, el trabajo para la gente con un sueldo remunerado que le alcanza al trabajador y por otro lado la contratación de aquellas personas que tienen alguna discapacidad y personas de adultos mayores que a veces también tienen una necesidad de trabajo y tienen pocas oportunidades. Que siguen en la misma postura, pero obviamente revisando, me imagino que también ya la titular de la auditoría se ha puesto en contacto con ellos para ver de qué manera hay una solución sana para ambas partes. Obviamente no queremos quitarle operatividad a la auditoría, sabemos que la requiere, pero sí creemos que fue un alza considerable lo que estaban pidiendo, cerca de 60 millones de pesos con la mano en la cintura, lo cual por supuesto para como estamos en estos tiempos, pues resultaba sí inviable, ¿no? Y no es posible que se hagan obras que tienen una duración de vida, por decirte, 50, 60 años, 80 años, ¿sí? Y si no le das mantenimiento, esa obra te va a durar 30, te va a durar 20 o se te va a caer por falta de mantenimiento. Eso sucedió en Valles, eso hay que decirlo, o sea, hay que criticar, pero también hay que ser coherentes en lo que se está diciendo. ¿Sí? Entonces ahí también es por falta de una partida presupuestal, que ya lo manifestó el secretario Leopoldo Stevens, ¿sí? Lo cual tomamos nota de eso y yo soy de los primeros que digo, tiene que existir una partida presupuestal para proyectos y para mantenimiento. Entonces lo que nosotros estamos planteando ahorita desde el Congreso es que todos los que sean servidores, que presten este servicio de taxis, Uber, camiones, ya sea, todos estén en una plataforma y estén legalmente. Lo que sí voy a hacer es tener los elementos técnicos para presentarlo en la Federación, en la Secretaría de Ecología, a fin de que sea el recurso federal, que realmente es el que nos va a salvar del problema, para que venga a atender lo que hay y prepararnos al relleno sanitario ya en forma, pero de todo el estado. En ello voy a trabajar. ¿Y hay confianza con el gobierno federal? ¿No? ¿Gobierno federal puede? Sí, claro, son temas que se ven tanto en el presupuesto de egresos en primera instancia como enseguida ya en el presupuesto de la Secretaría, específicamente ya cuando se haya dado el presupuesto de egresos. Pues simplemente uno tiene que tener claridad en que efectivamente, o sea, nosotros seremos unos ojos vigilantes, o lo que se tiene que estar siempre al tanto es que se tiene que acatar la ley, ¿no? O sea, vigilar siempre que se hagan efectivas las atribuciones que están de ley y de norma, ¿no? Yo creo que no hay que buscarle otra cosa, sino simplemente acatarlo. Así es, y estar acatando también que se utilice de la manera más responsable, austera, pues todo el recurso público. Pues yo creo que el tema más prudente el cual atender, apoyar y revisar es el tema de seguridad. Es un tema que estamos muy conscientes que hay que analizarlo con mayor detenimiento, es un tema que hay que estar muy presente cómo podemos coadyuvar con el Ejecutivo y de una manera pues es fortalecerlo presupuestalmente para que se pueda tener una mayor calidad de seguridad, que es el tema que a todos nos adolece. Y aparte, seguido a eso, los dos elementos que ayudan a reducir la seguridad, uno es la educación, que podamos tener jóvenes más educados, jóvenes que permanezcan en las escuelas más tiempo, y en salud, los temas importantes donde la gente valore lo que es tener una salud, gente que esté preparada para poder tener fisiológicamente una mejor preparación y se pueda educar, y esos dos elementos nos permiten reducir la incidencia delictiva. Es una campaña que va enfocada sobre todo a los grupos vulnerables como son los niños, adultos mayores, las mujeres embarazadas, y bueno, pues a toda la población en general, ahora que hay un caso, que ya tenemos un caso de influenza, pues sí es necesario prevenirla. ¿Y cómo la vamos a prevenir? Pues con las vacunas. Claro, siempre vamos a coadyuvar con la Secretaría de Salud a trabajar por el bien de la gente y ahí estaremos trabajando. Hoy estará aquí, mañana estará en el Jardín Hidalgo y después va a haber, bueno,
va a haber vacunas por todos lados, me imagino que las plazas principales, en los centros comerciales también, para prevenir que la población se vea afectada. El gobierno federal, yo he escuchado también de varias posiciones que existen intenciones o proyecciones de borrón y cuenta nueva, no solamente para contribuciones que marcan, por ejemplo, leyes o aspectos de impuestos federales. He escuchado que hablan de borrón y cuenta nueva para Comisión Federal de Electricidad, he escuchado que hablan de borrón y cuenta nueva para otro tipo de conceptos que creo yo que los ciudadanos lo tienen que ver muy bien. Y eso genera la confianza para poder precisamente tener una recaudación fresca o recursos frescos la federación o en este caso los ayuntamientos y que el día de mañana la gente tenga una dinámica de mantenerse siempre al corriente con sus contribuciones. En este volumen y en estas cantidades yo creo que sí requeriría una acción y un apoyo por parte de la federación para ver pues, las cuestiones jurídicas, legales, asistenciales, humanitarias, que se tenga que ver con estos centroamericanos. Aquí, digo, sería ideal comentar que aquí en San Luis tenemos un excedente de oferta de mano de obra, pero legalmente no se pueden contratar a las personas que no cuenten con una residencia en este país. Entonces, no nada más implica dar una cuestión de asistencia, de darles alojo, darles comida, darles hospedaje, sino qué situación conlleva. Si vienen personas con niños en sus brazos, con bebés, con algo, es porque realmente están saliendo de un tema muy complejo. Si están corriendo riesgos de exponer a sus familias y a sus hijos de esa cuestión, es porque realmente hay una situación dramática en su país y eso sobrepasa el ámbito estatal y tendríamos que ver cómo nuestro país, cómo el Ejecutivo pudiera atender una crisis de esa magnitud. Personal, ya que no haya aviadores, que regularmente se rumora, ¿verdad?, que para eso se ocupan ese tipo de organismos, para pagar cuotas políticas y el que viene pagando pues es el público usuario. Pues ya estaremos analizando el presupuesto aquí, como sabemos, en Comisión de Hacienda. Sabemos que el Poder Judicial, como uno de los poderes que le toca impartir justicia, hay procedimientos que han sido nuevos. Sabemos también la incorporación de toda la parte laboral que se estará ahora implementando con nuevas mesas y sabemos que eso asumirá un gasto, pero claro que también hay que ver hasta dónde alcanza la cobija. Entonces, en ese esquema yo creo que vamos a ver, se platicará con el presidente, con Juan Paulo Almazán Cue, con el Consejo de la Judicatura, que son los que administran el recurso en el Poder Judicial, y también con el Ejecutivo para ver hasta dónde se puede aumentar el presupuesto. Bueno amigos, así como hemos llegado al final de este su noticiero Vivencia Informativa, gracias, muchas gracias por su preferencia y por permitirnos llegar hasta su hogar y mantenerlo informado de lo que acontece en Tamazunchale y la región. Nos vemos la próxima emisión.